Estamos en la sala del Instituto de Estudios Hispánicos, que han tenido la amabilidad de invitarme a exponer mis obras. En este caso, Inconsciente Cósmico sería el subtítulo del título principal, que sería Visiones de una Era. Bueno, aquí donde estoy yo parado, exactamente estoy rodeado de esto que yo entiendo que de alguna manera puede representar una era, entendiendo una era como un espacio de tiempo en el cual nosotros nos sumergimos y tenemos emociones. De esas emociones surgen ciertas atmósferas que son las que yo trato de representar para mostrárselas a ustedes. Podemos ver algunas obras en esta pared. Un poco se acentúa el concepto de ese espacio grande que nos excede muchas veces, que empieza a entrar en la parte del universo, ¿no? O sea, para mí como pintor, el desafío es ver cómo ese espacio influye dentro de mí y qué partes toca de mí. En muchos casos son partes de un inconsciente personal, pero en otros entiendo que uno tiene un inconsciente colectivo y aparte cósmico. Esta es una época donde estamos un poco proclives a sentir más esta sensación, creo yo, ¿no? Porque entramos más en nuestro interior. Las obras que se presentan están relacionadas un poco con el mar o con lugares que no son comunes, como el agua, digamos, la transparencia, el desierto, las alineaciones de los astros, la proyección de esa iluminación que nos viene desde el universo y que nos hace sentir, creo yo, plenos y de alguna manera destrona el ego, que es el que nos impide ver muchas veces realmente nuestra verdadera dimensión dentro de todo este sistema, ¿no? En esta pared, por ejemplo, he tratado de conciliar algunas atmósferas que interactúan o conversan entre sí, dándonos un panorama un poco de esa incertidumbre o ese, digamos, temor que por ahí podemos tener en avanzar sobre nosotros mismos para conocernos un poco más. Yo los invito para que lo intenten, que conozcamos nuestras propias atmósferas. Es un poco la intención de esta exposición. Por este lado, tenemos algunas pinturas como esta que se llama Exploradora, que hace hincapié un poco en el hecho de un elemento, digamos, que nos es común, que podríamos imaginar que somos nosotros mismos, por ahí que nos detenemos en el paisaje y en el espacio
para ser parte de él y parar un poco el tiempo y entenderlo de alguna manera, ¿no? Luego, siguiendo con esta línea, tenemos esta pintura que se llama Alineación. Es una pintura que yo la realizo justamente antes de que se dé esta alineación que hubo, que se llamó la Estrella de David, ¿no? Y de alguna manera yo avisoré esta situación un poco antes en forma inconsciente y bueno, tiene ese asombro para mí de ver que luego, digamos, el universo es como que respondió a esa inquietud mía y bueno, es un poco el producto de esta obra, ¿no? De ver cómo estamos expuestos al espacio y al universo. Y esta obra, por ejemplo, se llama Buscando el mar, porque de alguna manera es una metáfora de nuestra propia existencia, ¿no? De salir de un concepto de un nacimiento para hacer un recorrido y luego perdernos en el mar, buscándolo, que es lo ideal, no teniendo miedos a fusionarnos y perder momentáneamente la individualidad. Eso es un poco el concepto que puedo transmitirle con antelación y lo demás es que ustedes se den una vuelta por aquí, que vean las obras, que sientan, se aproximan y sientan su contenido. Ese es el objetivo de esta muestra. Esta exposición estará abierta para que la puedan visitar desde hoy día 5, que es la inauguración, hasta el día 26 de febrero, en horario de 10 a 13:30, de lunes a viernes. Y si bien es un horario un poco exiguo, pero la posibilidad de seguir mostrando arte, aunque sea con algunas limitaciones, para nosotros los artistas es muy importante.